Y con este mail dicen, y vas a ver por qué subió, si algunos dicen subió angustiada y mal al avión. Te puedo asegurar que si lees este mail, subís angustiado a cualquier lado. Esto es reconstruido por nosotros, el último mail, ese mail que pone en alerta a Nazarena Vélez. Fragmento del mail de Fabián Rodríguez a Nazarena, antes de suicidarse. Perdón, amor, pero voy a hacer una locura. Me quiero ir con mi papá. Tengo una enfermedad que no puedo curar y que les hace mal a todos. Quiero decirte que nunca te cagué en plata. Por favor, cuida a mi hijo. Yo siempre tengo una foto de Tiago muy cerca mío. Y allí va a estar. Terrible. Digo, es cortito, pero es contundente. Creo que no hay, manera de que no se ponga pero, a alguien. Pero, ¿a qué enfermedad se referirá, no? O sea, vos hablabas recién de dinero, cuando yo dije... Ahora, vamos a leerlo. Dice, perdón, amor, pero voy a hacer una locura. Me quiero ir con... Que esta es la frase que sí nos había llegado a todos. Lo de la locura nos había llegado a todos. Me quiero ir con mi papá. Su padre está muerto. Sí, de hecho, están los dos hoy enterrados en la misma parcela de Jardín de Paz. Y acá viene el tema. A ver, perdón, amor, voy a hacer una locura. Me quiero ir con mi papá, ya que te llegue eso. Ya es fuerte. Ya es fuerte, a 8.000 kilómetros, vos ya te desesperás. Que es cuando ella empieza a llamar y dice, che, vayan a ver a este porque puede hacer una locura. Ahora, ¿qué es esto? Tengo una enfermedad que no puedo curar y que les hace mal a todos. Lástima que no tenemos. No se puede buscar, chico, la parte donde la hermana habla de la enfermedad. Cuando se pueda, si podemos, si no, está bien. No se me ocurrió a mí pedirlo. ¿Por qué? Porque nosotros, habla él de enfermedad, pero coincide con la hermana. Sí, sí. Ahora, ¿cuál era la enfermedad? No era física, ¿está claro? No. No era un hombre que estaba con una enfermedad terminal y que decide él adelantar el final de su vida. Yo creo que estamos hablando de una enfermedad que tenía que ver, algunos dicen, con tal vez gastar más de lo que tenía, o tal vez... La avidez de hacer negocios que lo superaban. La ambición. Sí. O en algún momento, tal vez, haberse comprometido a cosas que no podía sostener. Yo, para mí, por ahí, más la depresión, porque por lo que yo escuché de las hermanas y eso, no es la primera vez que la amenazaba con matarse. Sí, una vez más. Entonces, 2004. Digo, a lo mejor es eso, que él... La depresión a lo mejor es una consecuencia de lo que dice Jorge. Sí, porque dice... Por frente a la falta de respuestas, frente a una realidad que te acosa por todos lados, y gente que teóricamente vos por una cuestión de educación le respondes bien, el hecho de no tener respuestas te lleva a la depresión. Y te cuento... Es raro, a ver, una persona que siempre esté jugando o que haya jugado varias veces con me voy a suicidar, me voy a matar... No, si tenés tendencias... Las tenés. Pues lo dice cualquier psicólogo. Estoy hablando de eso, que eso sería una enfermedad. Claro, coincido con vos. Pero acá, ¿por qué todo el mundo habla? Porque lo que él dice, y que le hace mal a todos. Y sí, porque debe ser horrible vivir con alguien. Sí, está bien. Sí, pero digamos que es una enfermedad, la depresión es una enfermedad terrible, pero que vos tenés cómo controlarla. Yo creo que habla de otra enfermedad. Y aparte, él mete el tema de la plata. Dice, yo no te cagué con plata. No te cagué con plata. ¿Por qué? Ahí está.